sepamos que sin necesidad alguna se hace parte de una sociedad consumista y fría, rigurosamente incólume y colonial, llena de malversaciones y movimientos estratégicos, pero el requisito de grupos absolutamente minoritarios y clasistas. La televisión y la prensa se han encargado de presentar una realidad soslayada, propia de un mundo pleno y maravilloso, desviando con información falsa y no acomodada el acontecer real de cada nación. La raza humana está al borde del corazón. La cantidad de tecnología ha propiciado el fin de las relaciones internacionales, que cada día se envuelve aún más en el torrente interminable de la realidad virtual. Se ha revivido la razón de la vida. El ser humano sostiene su vida cotidiana en aspectos superficiales, el superar económicamente al vecino, sin toque a cómo, adquirir la mayor cantidad de bienes posibles en pro de ostentar, parecer de lo que no es, preocuparse de lo que no es digno de atención alguna, vivir suspendido en la mediocridad. El deseo de estar incluido en el grupo dominante es hoy la métrica a seguir. Humanos de origen sencillo han cambiado su realidad para ser incluidos a como de lugar en el grupo de los poderosos, de los dueños de sus vidas y del mundo. Se engañan, jamás serán incluidos en el selecto grupo de propietarios del mundo.
Yeah.
Thank you.
Yeah.